coño. Is that her? Can she hear us? This is all fixable, right? No, you don't understand. Her face, her hands. She will be devastated. Se quemó las manos y la cara. ¿Verdad? ¿Se convierte en qué? Tío, momento. Momento, chavales. Que si no, no veo bien. Ahí. ¿Esto qué es? ¡Una ouija! Ay, yo quiero jugar a esto alguna vez. No, yes. ¿Y es qué? Ah, vale, tengo que crear una palabra. ¿Y qué palabra tengo que crear ahí? Estimado señor, a mi mujer le encantaría tocar en su boda. Por favor, llámenos esta noche para comentar los detalles. Nuestro número es 363-853. Estos eran códigos, ¿verdad? Que ya hemos metido en el teléfono y tal. Esperamos recibir noticias pronto. 363-853. Tú, ¿pero qué palabra meto aquí? No se me ocurre nada, ¿eh? No, pero faltaría aquí. A ver, 363-853. No, faltaría, ¿no? Hay que llenarlo entero. Si los convierto en letras, ¿cómo hago eso, tío? ¿O algún código secreto? En esa Ouija había que poner algo, tío. Era un secreto, pero... tarde, ¿sabes? Tu futuro con novia. Mi futuro va a ser maravilloso. No me jodáis. Tumor de sanguijuela. El cáncer de la casa. El hedor. Dios, los sonidos. La tapa, coño. Qué asco. Qué rabia me da ver la tapa de subida, coño. Vale, cuchillada ahí. No sé si hay algo más. Está bonito este baño, eh. Está muy bonito el baño, tío. Me gusta, bien decorado. Sobrio. What is taking so long? Open this fucking door. It's Johnny. Open up. ¿Me invitarás a tu visito, no? Hell is... Oh, God. No. No, 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 no. What have you done? No. ¿Qué has hecho? Se ha cortado las venas. Se ha intentado suicidar, ¿no? Por eso tardaba tanto en abrir, claro. No la abría porque estaba desangrándose. En la tina, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que tengo que mirar? ¿Que tengo que mirar? Ah, ¿what? ¿Qué has hecho, bobo? ¡Métete ahí! Está yendo solo, ¿eh?
tu propio libro. ¿Cómo es eso? ¡Me ahogo, me ahogo, me ahogo! Métete otra vez. Ah, va cambiando de escena. Dale otra vez, crack. Pero mira para allá, coño. ¿Qué es eso? Qué guapa la música, tío. Qué buena la banda sonora, ¿eh? Finally, someone had to bear witness. I couldn't just look at my own work. Art and the artist needed an audience, a critical eye on things. I knew what I had to do. I gouged it. Scooped it up like ice cream. Felt like a butcher. A monster, but at least there was to come something beautiful from all this filth. Se arrancó un ojo. Este tío está fumado, eh. Está fumando, pero unos toblerones bien grandes. ¿Qué pasa? Yo no soy. Yo no soy el que está haciendo esto, eh. ¿Te calmas? ¿Qué le pasa? Sal de aquí, sal de... Espérate. ¿Se ha jodido? Ah. No, no, era el movimiento que se había bugueado. Hemos terminado la obra. What? ¿Qué es esto? Otra ficha. ¡Ey! Hay como fichas de damas por ahí. He cogido dos. ¿Qué son? ¿Como coleccionables? Mira. Otra más. No, el ojo supongo que se lo ha quitado el mismo, ¿no? Vamos a jugar, venga. Falta una ficha ahí, ¿eh? Ahí falta una. Me falta una. Pues si me lo he dejado en alguna parte, ni idea, ¿eh? La ficha que falta. Hostia, una pedazo de rata, tú. Parece un perro, coño. Ah, la ficha que faltaba, ¿no? ¿Está? ¡Pum! Te destruyo. ¿Qué hace ahí, Kenkro? El rey de las ratas. ¿Qué coño era eso? No
sé si tengo que coger algo aquí. ¿Hay que coger alguna ficha aquí? Porque no veo. No veo nada, ¿eh? Ah, mira. No puedo. Ya estaría, ¿no? ¿Qué pasa? LOL. Tú, que quiero terminar la obra, por favor. Qué bonito. Aquí ya vine, ¿no? Sí. Una velita. La tapa, por Dios, qué pesados en este juego, coño. Cogido dos fichas. ¿Hay más? Vale, eran dos. Creo. ¿Qué pasa, Tiranus? ¿Por qué ya pasé? Ah, esto es lo del techo, ¿no? Para allá. ¿Dónde está? No encuentro lo que hay que encontrar. Sugar. Oh, honey, honey. Vale, creo que sí encontré lo que hay que encontrar. Volando ahí. Bueno, no sé si lo he encontrado. Ah, mira aquí. 219. Ah, no, 21 gramos, perdón. ¿Ahora qué? Ya está, ¿no? Ya no hay más habitaciones, creo. Ah, por aquí. Coño, el babyface. No sé qué está pasando, en verdad, ¿eh? No sé qué es esta paranoia, tío. ¡Oh, el cuadro! Dios, está todo... A ver cómo es la forma final. Ojo a esa. Yes, that's it. It's beautiful. Perfect. Just like I always imagined. What is this?
I don't understand. No. Stop it. Please! I'm so close! This time, I almost had it! Es que el tío está grillado de la cabeza, ¿no? Dorian Gray, pues podría ser perfectamente. Uy, esta marca aquí, qué asco. ¿Esto qué es? ¡Mira cuántos cuadros! ¿Cuántos cuadros tenía, eh? Todos errores. ¿Eh? Ah, pero estos están bien. Estos están bien. Productor ejecutivo. ¿Ya me lo pasé? Este es el bad ending. No ha conseguido completar el cuadro. ¿Cómo que no? Vale, me queda un poquito pescando, ¿eh? Con el final. Oye, ya basta, ¿no? Ah, vale. Espérate, que puedo seguir, ¿eh? Nada, pero en cada habitación ya no habrá nada. O sea, la casa está en ruinas totalmente. La casa está absolutamente en ruinas. Que el tío llevará encerrado aquí años, ¿no? Y ningún cuadro le satisface porque en su mente... Mira. En su mente no es perfecto, ¿verdad? Full desquiciado buscando el cuadro perfecto. Pero creo que de aquí ya no pasas, ¿verdad? Ya no hay más. ¿Me estoy dejando algo? ¿O ya acaba el juego aquí? ¿Esta que es la salida de la casa? Qué fumada, tío. Faltan los créditos, ¿no? Acabo de verlos en el libro. No hay nada aquí. No hay nada más, creo. Sí, supongo que puedo explorar la casa, pero ya no hay más objetivos ni hay nada que hacer. Entonces... ¿Cuál es la historia del juego, tío? ¿La mujer se quema? ¿La mujer muere? ¿La niña también? ¿O no hay ninguna niña? ¿El tío se vuelve loco? ¿Pero por qué se vuelve loco? La mujer se desfigura y se le joden las manos. Y ella es pianista. Entonces me imagino que por no poder seguir poder tocando el piano, acaba suicidándose, ¿no? Se obsesiona con crear el cuadro perfecto para que ella vea que sigue siendo bella para él. Claro.
Lo de la niña puede ser un aborto, como decís, pero claro, un aborto no, porque él ha hablado con la hija en algunos diálogos. Cuando le pregunta por el alcohol y tal, que le dice, esta es la medicina de papá. Pero claro, yo quiero saber qué pasa con la niña. Porque la historia de la madre la puedo entender, ¿no? Se quema las manos, se quema la cara, y al no poder tocar el piano, pues se acaba suicidando, ¿no? En la bañera, se corta las venas. Y el tío ahí ya se desquicia completamente, ¿no? Hay un Layers of Fear 2, pero dicen que es muy malo. O dicen que eso, que es malo, que no está a la altura del 1. Está guapo lo de la casa en ruinas así, ¿eh? Está muy bien. El tipo sufre por su deseo de hacer el cuadro perfecto, que se autoencierra y es obligado por su mente a hacer el cuadro perfecto. Lo sé, créeme, todos sufrimos eso, pero de forma diferente. Ya, hombre, ya, eso lo entiendo, el perfeccionismo, ¿no? El hacer las cosas, pues, como quieres hacerlas realmente. Y si hasta que no te sale... Aquí no puedo entrar. Pero sí, me quedaron muchas preguntas, ¿eh? Me quedaron muchas preguntas, sobre todo con la niña. ¿Dónde coño está la niña, tío? Pero bueno, ha estado guapo, ¿eh? Ha estado guapo. Voy a poner el outro y venimos y vemos qué coño hacemos. Porque aún queda tiempo, tío. Ahora nos vemos.